Vamos close up. Les comento que recientemente la dinastía Fernández ha estado en toda una polémica por este tema de la disputa legal que ellos mantienen actualmente con la cadena Televisa Univisión. Todo esto con referencia al estreno de esta bioserie que no fue autorizada por la familia Fernández sobre la vida de Don Vicente Fernández y que ahora, según las predicciones de Moni Vidente, todo esto podría causar males mayores. Es decir, esto podría generar una serie de inconvenientes que podrían estar afectando la salud de nuestra queridísima Doña Cuquita. Y es que no es un secreto para nadie que los últimos días, definitivamente, la dinastía Fernández ha estado encabezando lo que serían los principales titulares del mundo del entretenimiento en el mundo entero. Y todo esto por esta situación que se está viviendo con esta bioserie que la dinastía no quiere que sea transmitida y que ahora entonces esta reconocida vidente cubana decide hablar sobre este tema y asegurar que precisamente Doña Cuquita está lidiando con difíciles momentos, y esto porque justamente se va a ver muy pero muy delicada de salud. Y definitivamente sale la carta de la p***. Fíjate que tan fuerte es el coraje que trae Cuquita. Moni Vidente estuvo destacando que incluso pues la viuda de El Charro de Buen Titán podría padecer un infarto luego de esta serie de disgustos que ella ha estado viviendo en los últimos días, precisamente por todo este tema de la serie. Televisualiza un infarto, un en cuestiones de arritmia cardíaca. Además de esto, esta reconocida vidente estuvo haciendo énfasis en que el luto anda merodeando por allí la dinastía Fernández y que esto podría incluso ser causante de algo que puede ocurrir que sea muy desafortunado. Que la muerte rondea otra vez a la familia Fernández por culpa de tantas energías negativas. Pero a pesar entonces de esta difícil situación que va a estar viviendo la dinastía Fernández, esta famosa vidente estuvo asegurando que ellos van a ganar esta disputa legal en contra de Televisa Univisión, porque según sus predicciones entonces esta bioserie va a ser solamente transmitida hasta la mitad, porque luego por serios inconvenientes legales la misma no va a poder seguir siendo transmitida. Entonces tal parece que todo gira a favor de esta dinastía, pero hay que ver cómo se van desarrollando los temas en torno a la materia legal y cómo va avanzando los días. Hasta el momento la serie va a seguir siendo transmitida y quiero saber qué opinan ustedes al respecto, porque definitivamente hay que cuidar mucho la salud de Doña Cuquita y se ha visto en los últimos comunicados muy afectada por esta situación que está lidiando actualmente con Televisa. Déjenme sus comentarios y recuerden también ubicarnos en Facebook como Famous Close Up.